Profesor, ¿nos podría hablar un poco de su tema? Sí, cómo no. Fue el tema la alimentación en la mujer embarazada, ya que es muy importante, va a depender de esto, que el binomio madre-hijo lleguen a un feliz término. Falta mucho, mucho en México para poder lograr, ¿sí?, educación, por medio de la educación, la importancia, ¿sí?, de lo que es la nutrición y sobre todo en la mujer embarazada. Juega un papel importantísimo. Ella es la encargada de darle todos los nutrimentos al producto. Come mal, va a tener un producto de bajo peso, con riesgo hasta que pueda morir. Por eso sí es muy importante que empiecen y sobre todo a tomar conciencia de lo que es una alimentación exclusiva para la mujer embarazada. Por eso el tema me gusta, me llama la atención y trato de documentarme, sobre todo ahorita dos temas que agregué, que es la pica, que normalmente cuando hablan de alimentación no hablan de esto, y hay muchas mujeres que se puede confundir la pica con un trastorno, un desorden alimenticio, eso no es, entonces cuidado, por eso debemos tener mucho cuidado nosotros con ese manejo de situaciones. Otra de las cosas también, eso de los 1000 días, ya tenemos conciencia de todo lo que puede suceder si no se actúa en este periodo, desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Importantísimo. Lo que no se haga durante esta etapa es irreversible, ya no se puede hacer. Por eso la importancia de hablar sobre este tema, y ojalá se pudiera seguir hablando de esto para tomar que la mujer tome conciencia de que lleva un producto. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.